Bueno, buenas tardes. Soy el profesor Rubén Morelli, nuevamente. Y en este pequeño video vamos a tratar de ayudarlos a resolver el trabajo práctico D2 de vistas con aplicación de realidad aumentada. Ustedes podrán observar en la pantalla que está puesta la lámina, pero con una diferencia al trabajo anterior. Ahora está fija, está pegada con cintas en los extremos y acá aparece una regla que está fija también. ¿Por qué? Porque se deben dibujar las vistas de un modelo, las vistas fundamentales, que son la vista superior, la vista frontal y la vista lateral izquierda, que es la que se dibuja a la derecha. Y como hay que ser precisos, necesitamos trabajar con dibujo técnico lo más preciso posible. Entonces, lo ideal es la regla T o el tablero con la paralela. Para los que fueron a escuela técnica sabrán a qué me refiero. Pero hoy nosotros podemos prescindir del tablero, porque lo usamos poco y para evitar un gasto a lo mejor que podría ser innecesario, si se puede reemplazar con otros instrumentos mientras uno sepa dominar la técnica de dibujo. Entonces, yo lo que les propongo ahora para que ustedes vean es cómo puedo improvisar un tablerito sobre una mesa plana que sea lisa. Si no es muy buena la base, puedo poner doble hoja o una cartulina debajo. Pego la hoja y en uno de los bordes acabo de pegar una regla gruesa, verticalizada con el margen izquierdo del formato. O sea, el borde de la regla coincide con el margen izquierdo del formato. Entonces yo allí, con la escuadra cartabón se llama, la escuadra de 30-60 en España, por ejemplo, la denominan cartabón. El cartabón lo puedo deslizar apoyando sobre el borde de la regla y puedo trabajar con la angularidad sin ningún problema. Inclusive con una segunda escuadra puedo trazar las rectas verticales, líneas a 45 grados y tengo un perfecto sistema de dibujo técnico improvisado. Espero que esto les ayude a dibujar mejor y a darse cuenta de la importancia que tiene el dibujo tecnológico de ser preciso. Bien, vamos a leer el enunciado. Dice: dibujar las vistas fundamentales, vista frontal, vista superior y vista lateral izquierda de la caja de anclaje dada en un modelo 3D virtual que se debe obtener con la app Augment, realidad aumentada. Acotar según normas IRAM, previamente hacer un croquis de las vistas en una hoja cuadriculada que se debe entregar junto con esta lámina. Medidas en milímetro, escala 1 en 1. Entonces, no vamos a dibujar de entrada aquí, sino que vamos a trabajar en una hoja de cuaderno. Yo tengo una hoja de cuaderno tipo agenda. Ustedes con una hoja de cuaderno universitario van a poder trabajar con más comodidad y que sea cuadriculada, porque así ya tienen una idea de las dimensiones que tiene que tener esto. Seguimos leyendo. Dice: abrir la app de Augment y escanear el marcador de la derecha. Aparecerá el modelo 3D virtual que podrás analizar espacialmente. La pieza tiene una modulación de 10 por 10 milímetros. Está contenida en un prisma recto de base cuadrada con estos datos. Base 40 por 40 por altura 80. Analizar la forma desde la órbita que permite la app de realidad aumentada y obtener las medidas de los detalles por sus proporciones, porque todos piensen que está de 10 en 10. Una vez dibujadas las vistas en esta hoja,
Toma una fotografía desde la misma app de Augment que sea representativa, tal que se vea el dibujo y con el modelo en posición que muestre las tres vistas, subila a tu carpeta en Google Drive. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es toda esta información, asimilarla en nuestra cabeza para no hacer las cosas desordenadamente. En primer lugar, me está diciendo que la pieza que voy a ver tiene una modulación de 10x10 y está contenida en un bloque de prisma recto de base cuadrada de 40x40 de lado y 80 de altura. Y eso es lo que yo tengo que hacer en una hoja cuadriculada antes de hacer el dibujo técnico en este sistema. Entonces, por ahora, vamos a trabajar en el cuaderno.